Llegamos de paso a Cedral, un pueblo en plena zona desértica que parece un oasis. Vean nada más estas plantas y llegamos de repente a Cedral, nos metimos rumbo a Real de 14. Hace calor. Vean los letreros, aquí en Cedral, San Luis Potosí, tratan de unificarlos. Me parece muy padre para que no se vea de tutti frutti todos los letreros. Ahí están con el mismo estilito, verde y amarillo. Ahí está. Tardes. Tardes. ¿Cedral es municipio? Es municipio de San Luis. Ah, o sea, no pertenece a Matehuala. Sí, a Matehuala. Ah, ¿pertenece a Matehuala? Ah, de cuenta es como el rancho. Mi rancho es 3 horas del municipio de Cedral. Entonces es una delegación. Ándele. Ah, pues ya está grande de todas maneras. No, aquí es un rancho. Ahorita fíjense ahí en la tarde, ¿por aquel lado? Calle bonito. Trailes de a madre. 200 trailes diarios pasan por aquí. ¿Dos sí? Ahí están las hueveras, las marraneras, los ¿cómo se llaman? Los invernaderos. Toda esa parte. Sí, no. Oiga, vi como árboles de olivo. ¿Hay olivos? Sí, no. Ah, no, allá en la carretera de Matehuala hacia acá vi como olivos. Sí, son olivos. ¿Son olivos? Sí. ¿Y hacen aceite por acá? No, aquí todavía no se hacen. No saben. Ah. La gente que no se pasa muy tiempo, le falta mucho. Mire, aquí hay muchas cosas para el dinero. Y no sabe uno, el huevo de hormiga apenas hace poquito que descubrieron que vale dinero. Ah, ¿y se lo comían? No, pues nadie lo ocultaba. Ahora la gente anda junte, junte, pues viene acá el billete. Sí, es que es bueno. Oiga, acá está el otro como mercado ahí, de aquel lado. ¿Sí? Brinca ese. Y ya está el otro. Y hasta otra placita de enfrente del panteón. Allá va a haber muchos localitos muy bonitos. Ah, también sí, aquí también. Grandes, como este, claro, o sea, pues, ¿y ya de aquí a Real de 14 cuánto se hace? ¿Cuánto dura para allá? No, ¿40 minutos? Más o menos, sí, 45, 40. Es que aquí es carretera hasta el entronque y ahí es piedra. Es pura piedra, ¿ah, sí? Sí, por eso vamos. Es que la carretera le dio de pura piedrita y ya vamos al pasito. Ah, pues uno va despacio, ¿qué prisa lleva? Exacto. Sí, como unos 45, 40 minutos. Ah, ok. Pues muchas gracias. Ándale. Nos sorprende. Sí. Íbamos de paso y dijimos, no, hay que esperarnos, hay que pararnos bien. Ándale, no, hombre, aquí fíjese, aquí está otra platita ya, mire.
¿Hay otra placita? Ah, pues ahorita de allá ya nos vamos. ¿Para allá la salida? Ya cuando vaya para el río, ahí va a haber la otra placita. Ah. ¿Aquí está vuelta de qué lado? Aquí está la salida, aquí a la vuelta. Es esta. Y ahí está otra. Ah, bueno. Más abajo. Mire. Está un tinaco. Maestro, agarra la calle derecha abajo, hay otra placita. ¿Por esta? Sí, derecho, se va. Se va a pie. Y la salida es por acá. ¿Para dónde? ¿Para Real? ¿Para Real? No, abierta acá. Ah, ya. Es la misma que viene, pues de bueno, te agarra derecho. No, está ahí, está la pinche salida. ¿Y de qué lado salió? Sí, ahí sale. Sí, pues para meterme y ya darle así. Ey, pues vengo de allá. Vengo de allá. Y aquí es la siguiente cuadra, está la siguiente, llega hasta derecho. Ah, bueno. Y ahí va a mirar el tinacote, un tinaco grande. Ya le da derecho. Y esa es la referencia. Hay una rotonda. Da la rotonda, pero da vuelta y... Entonces, eso. Por esta, y luego vuelta para allá. Sí. Bueno. Sí, pero ahí, aquella está cerrada. Está cerrada. No, por esta, donde va la... La troca blanca. ¿Dónde va la troca blanca? Sí, sale así para allá y ya va para allá. Ah, ok. Gracias, no, no importa, al cabo no nos perdemos. No, no. Conocemos más. Sí, no. Cuenta con el celular, sale todo. Sí, ya, llévame. ¿Zapote qué? Blanco. A ver, Noemí, saca uno. No, pues se los voy a pagar para probar. Me voy a llevar esta bolsita. Sí, oiga. Pero se la voy a pagar. Sí. Pero queremos. ¡Ah! Tiene que abrir. Las piedras. Mira. A 25, por favor. ¿Sabrá qué? A ver. Soporte. Fíjate que mi tierra es amarillo y es azul. Sí. Oye, se está muy rico. También hay un negro. Sí, hay un negro, es cierto. ¿Me pruebas? El pueblo es blanco. Sí. Este no se come, ¿va? El espacio escultórico de Real de 14. Vamos a ver si se puede volar aquí tantito el dron. Que se oigan culebras, ese ruido. Thank you.
Pues sí, amigos, como ustedes pueden observar en este vuelo de Ecatl, nuestro dron de jubilados en ruta, pues se ve que el espacio escultórico del desierto está totalmente abandonado por las autoridades, sea estas estatales o federales, qué sé yo. Hace falta darle una manita de gato, por lo menos a la entrada del camino principal a Real de 14, al espacio escultórico. Y ahí, pues, le hace falta muchos arreglos. Espero lo tomen en cuenta. Hola. ¿Por acá? Sí. Sí, ahí me voy y ya salgo. Dale, por aquí, quédate acá y te voy a ver para abajo. Ah, muchas gracias. Adelante.